El poema está basado en algo que me sucedió. Eh, yo un día estaba con Pepe tomando un café y hacía muchísimo tiempo, muchísimos años que no, no nos veíamos, no sabía nada de su vida. Y de pronto me di cuenta de que había un individuo, un muchacho, eh, vestido de forma muy humilde, que estaba como merodeando, que estaba dando vueltas alrededor nuestro y nos observaba. Y entonces Pepe interrumpió el café y la conversación y me dijo, tengo que acercarme un momento a un sitio con este chico y, y vuelvo en unos minutos. Y se fue. A mí todo eso me pareció muy misterioso y eh, al día siguiente lo comenté con un amigo y me dijo, claro, es que Pepe eh, le da dinero a gente que está necesitada. Entonces si, si está apurado y no puedes comprar comida en la tienda... Eh, pues te puedes acercar a hablar con Pepe y, y se va contigo al cajero automático y te da dinero y, y bueno eh, esto le causaba problemas a Pepe de todo tipo eh, el más serio de todo fue que un día fue la policía a su casa a decirle que fuera a la comisaría lo interrogaron a explicar ¿Por qué había tantísima gente algunas veces fuera de su casa? Porque se estaba convirtiendo en un, en un problema de orden público. ¿no? Los vecinos eh, pues se ve que se quejaron de que, de que hubiera gente allí, ahora introspectiva, eh, llamando a las puertas o esperando a que él saliera. Y claro, eh, en este poema, eh, yo lo que hago es hacer un homenaje a la generosidad irracional, a la generosidad sin contrapartida, eh, al amor desinteresado. Creo que eh, en nuestra sociedad eh, cada vez nos dejamos llevar más por los análisis coste-beneficio. ¿eh? Nos estamos convirtiendo en seres extremadamente calculadores. Eh, creo que el análisis coste-beneficio es algo tan natural ¿no? como la, la generosidad irracional. Es decir, no creo que... Ni la una ni la otra no sean humanas, ambas son humanas. Pero el problema es que este espíritu calculador, este afán eh, de coste-beneficio, de análisis, eh, se está extendiendo a todos los rincones de nuestra vida. Nos estamos convirtiendo en cada vez más en personas de conveniencia, en personas que eh, somos muy transaccionales. ¿no? Todo se convierte en una pequeña transacción. Y creo que son es muy malos para la humanidad, porque eh, ese tipo de análisis nos lleva siempre a, al cortoplacismo. ¿eh? Estamos siempre eh, calculando eh, los beneficios inmediatos, los efectos inmediatos. Eh, los efectos a largo plazo eh, son muy difíciles de calcular y por eso no podemos incluirlos en estas pequeñas eh, ecuaciones, ¿no? que, que muchas veces son. Análisis, eh, valoraciones un tanto intuitivas, ¿no? Porque no todo se puede medir. Y claro, eh, pensando también en, en una perspectiva más política, yo creo que la, las revoluciones culturales eh, que debemos llevar a cabo para una transformación política seria, para hacer frente a los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad, no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo estas revoluciones con actitudes cortoplacistas. No se pueden llevar a cabo eh, de modo transaccional. Hace falta un derroche irracional de generosidad como el que Pepe demostró. Eh, los retos de la humanidad mm, son tales que eh, debemos empezarnos a plantear realmente si estamos preparados anímicamente, culturalmente, eh, para hacer frente a ello.